gracias al apoyo de la policía, recuperamos una gran cantidad de animales continuamente. Una vez llegan a nuestro centro de rehabilitación, son evaluados por nuestros profesionales. Tenemos expertos médicos veterinarios, zootecnistas y biólogos, expertos en fauna silvestre, quienes hacen la evaluación detallada de estos animales para tener un diagnóstico muy claro, muy preciso. A partir de este diagnóstico se inician los tratamientos médicos requeridos. Una vez los animales han recuperado su condición de salud, son sometidos a un periodo de cuarentena y luego se inicia el proceso de rehabilitación como tal. La Policía Metropolitana de Manizales, en cumplimiento con la Operación Jaguar 61 y en compañía y siempre bajo la coordinación de Corpo Caldas, trae hoy al centro de recepción de este tipo de animales algunas especies que han sido recuperadas, ya sea por voluntad de los mismos tenedores o por simplemente operativos que realizamos. La policía hace dos labores fundamentales en estos procesos. Una es ayudar en todos los procesos de educación y sensibilización ambiental, donde se le informa a la comunidad los inconvenientes de tener estos animales en cautiverio, y otro es hacer el control directo de la tenencia ilegal de estos animales y la detención o control de los traficantes de fauna silvestre. Es así como en esta operación se han podido traer acá algunas zarigüeyas, loros, murciélagos, una iguana, algunas serpientes, dos tortugas y, en fin, varias especies que van a entrar a un proceso de rehabilitación que Corpo Caldas es experto en eso, para posteriormente estos animales retornar a su vida normal. Es necesario precisar que tener fauna silvestre en cautiverio en las viviendas no es recomendable por varios aspectos. Uno, el impacto que causamos al medio natural es bastante grande. Por ejemplo, un loro en su medio natural, por sus hábitos alimenticios, contribuye a preservar y a ampliar los bosques, ya que ellos se alimentan de semillas, digieren estas semillas, pasan por el tracto digestivo, son defecadas en el bosque y estas semillas germinan, dando lugar al crecimiento de un nuevo árbol en el bosque. Cuando lo sacamos de ahí, estamos evitando que este loro cumpla con esta función natural determinante para conservar nuestros bosques y para tener una oferta de agua pura para nosotros. Igual estos animales sirven de presa a otros animales o controlan otros animales que podrían ser predadores. Por lo tanto, es necesario que todos los animales estén en el bosque para que conserven el equilibrio natural. Invitamos a la comunidad en general que, si tienen conocimiento de algún animal que se encuentre en alguna residencia, este no es el lugar para este tipo de especies, o cualquier persona que quiera retornar voluntariamente su animal, estamos siempre de la mano con Corpo Caldas y disponibles para recibir a cualquier hora del día o de la noche estos animales para retornarlos aquí a este centro asistencial, donde son expertos en el manejo que se le tiene que dar para que el animal recobre su vida normal.